siempre hemos sido gente del campo y no conocíamos cómo era una ciudad. Por el lado del pueblo estaban los paramilitares y para la finca donde yo vivía es, mandaba la guerrilla, o sea que uno del pueblo, de la finca donde nosotros vivíamos al pueblo, no podíamos salir porque, de miedo que estaban los paramilitares en el pueblo. Y pues cuando mi esposo salió un día, lo mataron. Entonces yo ese momento dije, no voy a salir al pueblo. Ellos me mandaron cartas para que bajara al pueblo. Yo como tenía a mi hija pequeña, yo decía, cuando yo no tenga a nadie a quien matarme, lo van a hacer conmigo. Entonces yo decidí volarme de ahí del pueblo. Yo cuando ingresé yo tenía 12 años y cuando fue la masacre y todo eso, y nos tocó desplazarnos y fuimos desplazados y llegamos en el departamento del Guainía. Duré 2 años y medio y ahí me abrí de mi familia y estuve por allá. Pues yo le doy gracias a la vida de estar acá y a Dios, primero que todo, porque pues de todas las cosas que pasé durísimas por allá y estoy viva todavía, y que pues que perdí mucho tiempo por allá, sí, pero pues no es tarde para uno hacer las cosas, pero sí, perdí mucho tiempo allá. Y uno de pronto no quiere hacer, sino que también son órdenes, ¿cierto? Son órdenes que le dan, porque si uno no los cumple, y para uno también hay castigos, ¿sí? hasta uno también puede pagar eso con la vida. Llegué al SENA porque pues, tener un nombre, darle un mejor futuro a mis hijos, sí, tener un trabajo digno, poder ayudar a la gente más adelante. Digamos, el SENA es algo de respeto o algo que cuando uno quiere, pues uno decide meterse. Y entonces, no, gracias a Dios que esto he estudiado y es muy bacano y me ha hecho sentir ya como un personaje que verdad, me encanta estudiar en el SENA. Por más duro que uno le parezca, uno debe salir adelante, estudiar y nunca irse como por las cosas más fáciles que uno cree que son más fáciles, pero eso no le van a traer a un futuro. Lo más bonito en la vida es estudiar, ser capacitado y verá que uno consigue y es muchas cosas bonitas en la vida.